amigos, ahora nos toca ver esta canción que se llama De Progreso a Río Rico. Es de Juan Villarreal y es una redoba muy bonita, ya la escucharon. Vamos a aprenderla de manera completa, es decir, tocando la melodía en la mano derecha y tocando la armonía en la mano izquierda. ¿Sí? Vamos a ver que tiene dos partes. Vamos a dividirlas por parte A y parte B. ¿Sí? Entonces, primero nos vamos a dirigir a la parte A. Vemos cómo se toca con la mano derecha y después vemos cómo ponerle la mano izquierda. ¿Sí? Y después nos pasamos a la parte B, igual, vemos cómo se toca con la mano derecha y nos pasamos después a la mano izquierda. Y ya con eso tendríamos la canción completa. ¿Ok? Para facilitar más el aprendizaje en este tipo de canciones, yo siempre recomiendo tener una partitura a la mano. Para esta ocasión, yo transcribí la partitura, transcribí la canción y pues se las voy a estar poniendo por aquí en alguna parte de la pantalla para que la vayan siguiendo conmigo, ¿sí? Entonces, vamos primero a aprender la parte A, mano derecha, y después nos dirigimos con la mano izquierda. Ok, nos dirigimos entonces a la mano derecha, la parte A, ¿sí? Les voy a estar, como les dije, les voy a estar dejando por aquí la partitura, la van a ver en algún lado de la pantalla. Y pues vamos a ir aprendiendo compás por compás, ¿sí? Entonces, tenemos en el primer compás dos silencios y una negra, ¿sí? Así va a empezar la canción. Vamos a empezar contando 1, 2, tan, tara, tan, 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 ¿sí? Es decir, la canción va a empezar en un tercer tiempo, que es este, que es el que está marcado ahí en el primer compás. Entonces, podemos contar un compás completo y en el segundo compás entrar. Podemos contar 1, 2, 3, 1, 2, 1, etcétera, ¿verdad? O podemos contar nada más un compás, ¿verdad? 1, 2, ¿sí? Entonces, como ustedes gusten, yo les recomendaría contar dos compases, ¿verdad? Así es como yo me guío más. Entonces, ya que vimos el primer compás, vemos que tenemos una nota de re, ¿sí? La vamos a tocar con dedo índice hacia afuera, ¿sí? Ahí está la marca que es abriendo el fuelle. Nos vamos al segundo compás, tenemos la nota de si, cerrando el fuelle en la primera hilera. Después tenemos re otra vez, abriendo el fuelle. ¿Ok? Ahora tenemos sol, cerrando el fuelle. Después el mismo re. Si ven ahí, el re se está repitiendo varias veces. Ahora nos vamos a dirigir a un re agudo para terminar otra vez con un re grave abriendo el fuelle. ¿Sí? Ese fue el segundo compás. ¿Cómo sonaría el primero y el segundo compás? Sonaría así. Un, dos. ¿Sí? Hasta ahí tendríamos dos compases de la canción. Lo que sigue es exactamente lo mismo. Como lo pueden ver, el tercer compás es exactamente el mismo que el segundo. Entonces tocamos el primer, segundo y tercer compás. Un, dos. Hasta ahí es el tercer compás, hasta el re grave, abriendo el fuelle. Vámonos al cuarto compás. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos este intervalo. Estamos tocando re con la. ¿Ok? Lo tocamos un tiempo y después venimos con tresillos. Vamos a hacer un arpegio en el acorde de re con séptima. Vamos a hacer re, fa, la, do, si, la. ¿Ok? Ese último si, la no son arpegios del acorde, pero lo primero sí. Entonces hacemos re, fa, la, do. Hasta ahí es el arpegio del acorde de re séptima. Ahora hacemos si, la. Eso sería nuestro cuarto compás, ¿sí? Tocando desde el intervalo este que es re con la. Si es un intervalo de quinta, tocamos. Hasta ahí es nuestro cuarto compás. Tocamos desde el primero hasta el cuarto compás. Tocamos 1, 2. Ok. Hasta ahí es nuestro cuarto compás. Nos dirigimos al quinto compás. Va a ser cerrando el fuelle, como dice ahí. Y vamos a empezar con la nota de mi. Ok, en la segunda hilera.
Después un re en la primera hilera, seguimos cerrando. Un si que es arriba de re. Y después un sol que es arriba de si. Ok, todo eso es cerrando. Y para terminar el compás, en el tercer tiempo volvemos a tocar re. Ahí volvería a empezar el tema principal, ¿verdad? Entonces, tocamos desde el primero hasta el quinto compás. Tocamos 1, 2. Hasta ahí es nuestro quinto compás, ¿sí? Ahora, lo que sigue es exactamente lo mismo, es el mismo tema, ¿sí? Después de este re viene otra vez el fuelleo, ¿sí? Ok, que sería el compás número 6 y el compás número 7, ya los conocemos, ¿sí? Entonces, tocamos desde el quinto compás, compás número 6, 7, y aquí viene el compás 8, que también ya lo conocemos, ¿sí? Ahora, el compás número 9, vamos a hacer, para volver a empezar, ¿sí? Tocamos tercera de sol cerrando dos veces, dos tiempos, y volvemos a tocar re para volver a empezar la melodía principal, ¿sí? Como vemos, tenemos una barra de repetición que nos va a mandar al segundo compás, ¿sí? Lo tocamos una vez así y en la segunda vuelta vamos a irnos directamente al compás número 10, ¿ok? Para que entre el segundo tema. Ahorita estamos con el primero. Entonces, tocamos primer compás para repasar toda la canción, compás por compás. Tocamos 3, 4. Ok, segundo compás. Tercer compás, se repite. Ok, cuarto compás, re con la. Arpegio de re. Re, fa, la, do, si, la. Quinto compás. Cerrando el fuelle, mi re, do, perdón, mi re, si, sol, re. Ese fue el quinto compás. Sexto compás. Séptimo. Octavo. Re, fa, la, do, si, la. Noveno compás. Sol, sol. Y volvemos a tocar re para empezar otra vez desde el segundo compás. ¿Sí? Así es como se va a tocar la primera parte. ¿Ok? Ahora, vamos a ponerle bajos. ¿Sí? Ok, entonces ahora le vamos a poner los bajos a la parte A. ¿Ok? También nos vamos a ir compás por compás y voy a tratar de explicar lo mejor posible. ¿Sí? Entonces, como vemos ahí, el primer compás no tenemos ni un bajo. ¿Sí? Nada más tenemos la nota de re en la melodía. No tenemos nada. Entonces, ese compás lo podemos pasar. Vamos a tocar 1, 2, tan. Y cuando empieza el segundo compás, vienen ya los bajos, ¿verdad? Entonces, podemos ver que en el segundo compás tenemos sol, bajo en sol, acorde en sol y otra vez acorde en sol. ¿Sí? Tenemos esta figura. ¿Sí? Lo tocamos otra vez. Bajo sol, acorde sol, acorde sol. Cerrando el fuelle. ¿Ok? Entonces, si lo pueden ver, los bajos se están tocando en las notas que estamos cerrando el fuelle en la mano derecha. ¿Sí? Por ejemplo, empezamos re abriendo. Si cerrando con bajo sol, re abriendo solo, sol cerrando con acorde sol, re abriendo solo, re agudo cerrando con acorde sol. ¿Sí? Ese fue nuestro segundo compás. Lo tocamos desde el primero. Y se va a repetir.
Ok, el tercer compás, acuérdense que es exactamente lo mismo. Tocamos desde el primero hasta el segundo, hasta el tercero, perdón. Ok, es eso nada más. Hay que coordinarlo muy bien, el fuelle y los bajos. Acuérdense, cuando estoy tocando re hacia afuera, no estoy tocando ningún bajo. Ok, cierro el acordeón en la primera nota y toco con bajo sol. Abro con re, no toco ningún bajo. Cierro con acorde sol en la siguiente nota. Ok, abro re solo. Cierro con la siguiente nota y otra vez con acorde sol. Eso se repite en los primeros, en el segundo y en el tercer compás. Ok, ahora vámonos al cuarto compás. Podemos ver que ya es abriendo el fuelle. Vamos cuando tocamos el intervalo de re con la, ¿sí? Vamos a caer abajo re. Ok, y ahora, si pueden ver en los tresillos, tenemos acorde re, en los tresillos los tenemos cuando empiezan, ¿sí? Es decir, en la primera nota del tresillo tenemos el acorde en re, ¿sí? Entonces tocamos intervalo con acorde de, digo, perdón, bajo re, abriendo el fuelle, y empezamos los tresillos. Ok, vamos a tocar re, fa, la. Cuando tocamos este arpegio, re, fa, la, el acorde de re va en la primera nota, es decir, en la nota de re. Re, fa, la. Ahora, tenemos otro tresillo que es do, si, la. ¿Sí? Cuando tocamos do, es el otro acorde de re. Do, si, la. ¿Cómo va a sonar ese cuarto compás? ¿Sí? Suena de esa manera. Lo voy a tocar más lento. La primera nota de la mano derecha con bajo re. Empezamos el tresillo con acorde de re. Re, fa, la, do, si, la. ¿Ok? Re, fa, la, do, si, la. Es eso bien lento, ¿sí? Ese fue nuestro cuarto compás. Ahora vámonos al quinto compás, que es cerrando el fuelle, es decir, con bajos en sol. Y tenemos otro tresillo otra vez. Si se fijan, cuando empieza el tresillo, en la primera nota del tresillo, que es un mi, perdón, mi, tocamos bajo sol. Ok, tocamos el tresillo completo. Y cuando tocamos la nota de sol, que ya no es parte del tresillo, vamos a tocar acorde sol. ¿Sí? Hasta ahí ese compás sonaría así. Ok, otra vez. Mi, re, si, sol. Otra vez. Mi, re, si, sol. Así sonaría ese compás. Todavía no acabamos. Para finalizar ese compás, vamos a tocar re, abriendo, con acorde re. Para volver a empezar el tema principal. ¿Sí? Ese quinto compás va a sonar así. Y vuelve a empezar el tema. ¿Sí? Ya lo vimos cómo tocar eso. Si tienen dudas, regresen el video. ¿Ok? Ya toqué otra vez esos compases que vendría siendo el sexto y el séptimo. El octavo compás es igual que el cuarto, es decir, intervalo con bajo re. Empezamos los tresillos en la primera nota, acorde re. 1, 2, 3. En el segundo tresillo, en la primera nota, acorde re. 1, 2, 3. ¿Ok? Ese sería nuestro octavo compás, que sería igual que el cuarto. Viene el noveno compás. Vamos a cerrar el fuelle en la nota de sol, acuérdense. Y vamos a tocar con bajo sol. ¿Sí? Y tocamos otra vez la nota de sol con acorde sol. ¿Sí? ¿Cómo va a sonar ese noveno compás? La primera parte. Perdón. Así. Y ahora, el tercer tiempo de ese noveno compás sería otra vez la nota de re con acorde de re.
para volver a empezar el tema principal desde el compás número 2. ¿Sí? Se vuelve a repetir todo desde el compás número 2. Es decir, aquí estoy en el noveno compás y empezamos compás número 2. Tercer compás. Cuarto compás. Quinto compás. Sexto. Séptimo. Octavo. Y aquí, ahora ya no caigo al noveno compás, caigo directamente al décimo compás. Aquí lo estoy marcando en la pantalla. ¿Ok? Ese décimo compás sería para empezar la parte B. ¿Ok? Entonces, solamente vemos ese último compás y nos dirigimos a la parte B. Décimo compás va a sonar así. Acuérdense, es dos notas de sol. Y ahí tenemos marcada una sexta de re, abriendo el fuelle con acorde en re. Hacemos. Sí, acuérdense que son dos notas de sol. Una con bajo sol, otra con acorde en sol. Y para empezar la introducción al segundo tema, que sería la parte B, hacemos esto. Sexta de re con acorde en re. Muy bien, y con eso acabaríamos la parte A. Nos dirigimos a la parte B. Ok, para tocar la parte B es sencillo porque solamente es un tema y se repite. Ok, solamente que es un poco complicado porque son tresillos y está un poquito rápido en esa parte, pero si lo ensayan lento no tienen por qué tener problema. Ok, entonces para hacer la introducción a la parte B veníamos desde el décimo compás, hacíamos esto. Ok, ese es el décimo compás, ¿sí? Ya vimos que es tercera de sol dos veces, sexta de re. Ese fue el décimo compás, ¿sí? Si se fijan, nada más tengo esas tres notas. Ahora, vámonos al onceavo compás, el compás número 11. Voy a empezar también con una sexta de re, ¿sí? Pero ojo, es parte del tresillo, ¿sí? Entonces, voy a tocar de esta manera, sexta de re, y lo que sigue del tresillo es un do, la. ¿Sí? Todavía no acabamos el compás número 11, todavía seguimos. Vamos a tocar arpegio, ¿sí? Lo que sigue ahí en el compás número 11 sería re, fa, la, do, si, la. Hasta ahí sería nuestro compás número 11. Vamos a tocarlo desde el principio, compás número 11. Sexta en re, la, do, re, fa, la, do, si, la. Entonces, para hacerlo, para que lo entiendan mejor, juntamos el compás número 10 con el 11, ¿sí? Tocamos compás número 10. Hasta ahí es mi compás número 11, ¿sí? ¿Cómo les voy a recomendar que acomoden los dedos para esta parte? Yo lo acomodo así, ¿ok? Toco la sexta de re con dedo índice y medio de esta manera. Y después, cuando voy a pasar a la parte de los tresillos, también lo toco igual. Para tocar do, la, con dedo anular y medio. Y después con el índice, para seguir con la canción, me paso con a la nota de re con índice y empiezo con el arpegio, ¿sí? Un dedo por botón. Re, fa, la, do, ¿sí? Índice, medio, anular, meñique. Después, si, la, con dedo medio y dedo anular. Hasta ahí es mi compás número 11. ¿Sí? Tocamos desde el 10 hasta el 11 otra vez. Ok. Vamos a pasar al compás número 12. Ok. Vamos a hacer otra vez. Seguimos con tresillos. ¿Sí? Ahora cerrando el fuelle, hacemos. ¿Sí? Hacemos este primero este tresillo que es, son las notas de mi, re, si. ¿Ok? Mi, re, si. Seguimos con el siguiente tresillo que serían las notas de re,
sol, si. Entonces juntamos los dos primeros tresillos. Mi, re, si. Re, sol, si. Ok, otra vez. Mi, re, si, re, sol, si. Seguimos con el siguiente tresillo, que es parte del mismo compás. Vamos a tocar las notas de re, si, re. Juntamos todos los tresillos. Mi, re, si, re, si. Perdón, sol, si, re, si, re. Otra vez. Mi, re, si, re, sol, si, re, si, re. Ese fue nuestro compás número 12. ¿Sí? Otra vez lo tocamos bien lento. Mi, re, si. Dedo medio, dedo anular, dedo medio. ¿Sí? Re, sol, si. ¿Sí? Un dedo por botón, índice, medio anular. Re, si, re. Dedo, un dedo por botón, que sería meñique, re, anular, si, y otra vez meñique, re. Ese sería ya nuestro compás número 12 completo. Lo tocamos otra vez porque está un poquito complicado. Mi, mi, re, si. Re, sol, si, re, si, re. Ese sería el compás número 12. Nos pasamos al compás número 13. ¿Sí? Vamos a tocar hacia afuera. Re, do, la. ¿Sí? Dedo medio, dedo anular, dedo medio. Ese fue nuestro primer tresillo del compás número 13. Seguimos con el siguiente tresillo. Y lo que sigue ya lo conocemos, ¿sí? Lo vamos a hacer completo. Re, fa, la, do, si, la. ¿Sí? Ya lo conocemos. Es parte de la canción, muchas veces se hace esto. Re, fa, la, do, si, la. Los dedos también ya se los expliqué anteriormente. Ese sería nuestro compás número 13. Ok, ahora vamos a tocar el compás número 14. Ese sería nuestro compás número 14 para volver a entrar con el mismo tema. ¿Sí? Hacemos sol, sol, re. Y volvemos a entrar. Se repite, ¿sí? Como pueden ver, el compás número 14 es igual al 10, ¿sí? Con el que entramos al tema. Sol, sol, re. El compás número 15 es igual al compás número 11, ¿sí? Y ¿sí? Es exactamente lo mismo todo lo que sigue, ¿sí? Seguimos. Entonces, vamos a tocar desde la parte... el principio de la parte B lo tocamos y ya vamos a tocarlo todo completo, ¿sí? Porque ya lo tenemos y es lo mismo. Entonces, tocamos primera parte de la parte B. Vamos a hacer cerrando el fuelle. Acuérdense que estamos en el compás número 10, ¿sí? Compás número 10, cerrando el fuelle. Sol, sol. Abriendo el fuelle, re. Empezamos compás número 11. Re, do, la. Re, fa, la, do, si, la. Cerramos fuelle, compás número 12. Mi, re, si, re, sol, si, re, si, re. Compás número 13, abriendo el fuelle. Re, perdón, re, do, la. Re, fa, la, do, si, la. Compás número 14, cerrando el fuelle, sol, sol. Empezamos compás número 15, exactamente lo mismo. Re, do, la, re, fa, la, do, si, la. Compás número 16. Mi, re, si. Re, sol, si, re, si, re. Ok, compás número 17, lo mismo. Re, do, la, re, fa, la, do, si, la. Compás 18. Sol, sol, re.
para volver a empezar al compás número 11, ¿sí? Porque tenemos barra de repetición, entonces se repite. Y aquí entramos ya no al compás número, perdón, déjenme ver qué compás es, porque ya me perdí un poquito. 12. Ya no al compás número 18, sino al compás número 19. ¿Para qué? Para volver a entrar con el tema de la parte A. Y esa sería entonces ya nuestra parte B completa. Vamos a ponerle los bajos. ¿Sí? Vamos a ubicarnos en el compás número 10 y tocamos. ¿Sí? Compás número 10. Vamos a tocar, acuérdense, sol, sol, re. Ese es nuestro compás número 10. Lo vamos a tocar con bajo sol. El primera nota de sol y después acorde sol. ¿Ok? Abrimos fuelle, la nota de sexta de re con un acorde en re. Y aquí empiezan los tresillos. ¿Sí? Tenemos tres tresillos por compás. En la primera nota de cada tresillo va el bajo o el acorde, dependiendo. ¿Sí? Ahí les va. Tenemos en el compás número 11. ¿Sí? El primer tresillo es. ¿Sí? En la primera nota, que es la sexta de re, va el bajo re. Otra vez. Ahora tenemos el siguiente tresillo que es. En la primera nota va el acorde re. ¿Sí? Ahora tenemos el siguiente tresillo que es. En la primera nota va acorde re. ¿Sí? Tocamos desde el compás 10 hasta el 11. Seguimos igual. Ahora cerramos el fuelle y en la primera nota del primer tresillo tocamos bajo sol. En la segunda nota del tercer tresillo tocamos acorde sol. ¿Sí? En la tercera nota del tercer tresillo tocamos bajo acorde sol. Ese sería nuestro compás número 12. Nos vamos al compás número 13. Hacemos. Este es nuestro primer tresillo. Cuando lo tocamos, la primera nota es con bajo re. Ahora, el siguiente tresillo es. En la primera nota de este tresillo tocamos acorde re. ¿Sí? El siguiente tresillo. En la primera nota tocamos acorde re y cerramos en el siguiente compás. ¿Sí? Dos veces sol, una con bajo sol, otra con acorde sol. Y después sexta de re abriendo el fuelle con acorde re para volver a entrar al mismo tema. ¿Sí? Perdón. Perdón. Eso, como lo toqué ya un poquito más rápido, es como lo expliqué. Sí, en cada tresillo va un acorde o un bajo dependiendo. Sí, nada más que ustedes lo tienen que ensayar bien lento. ¿Sí? Sí, etcétera. Entonces, eso se va a repetir dos veces. ¿Sí? Nos vamos al compás 10 y voy a tocar toda la parte B completa, poniendo compás por compás para que ustedes lo vayan viendo. Entonces, empezamos desde el compás número 10.
llego a la barra de repetición y empiezo otra vez. Perdón. Y aquí empiezo, ya me brinco la barra de repetición, paso a la segunda parte y empiezo con el tema de la parte A. Y así puedo ir repitiendo la canción las veces que yo quiera, ¿sí? Para finalizar la canción, la voy a finalizar en la parte A, ¿sí? Cuando tengo, ya le di las vueltas que yo quise, voy a tocar la parte final, nada más para que vean cómo es. Ahí voy a hacer el final. ¿Sí? ¿Qué fue lo que toqué? Toqué de esta manera, ¿sí? La parte A en la vuelta que tú quieras. Sí, al momento de caer a la última nota de sol, toco con bajo sol y luego toco bajo y acorde sol y de este lado acorde sol cerrado. ¿Sí? ¿Cómo va a ser otra vez? Ahí voy a acabar. Y así acabaríamos la canción. Si tienen dudas de cualquier cosa o si quieren que les explique un poquito más, déjenme en los comentarios y vemos cómo nos organizamos.